Venga, Karma, habla. ¿Qué? Ay, hoy estoy en una bebida, chicas. Haz la intro, haz la intro. Mobile en el canal y en el día de hoy venimos a hablar de la Mutea eso y digo tú, venga. Ahora ya, venga, afina la voz, afina la garganta, tal, venga, dale, con todo. Cri, 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 cri. ¡Venga! Estoy en una bebida, chicas. ¿Así hablo yo? Sí, así. Vale. ¡Holi! Bueno, pues estamos en un nuevo vídeo de Call of Duty Mobile en el canal, gente, y hoy venimos a hablar de la Fennec, un subfusil que está dando mucho de lo que hablar, que han mejorado en esta última temporada y de verdad, gente, que está bastante, bastante roto. Sí que es verdad que cuando mejoraron la QXR y salió la PP19, este subfusil se quedó un poquito atrás y ya no se veía tanto. Pero ahora que las armas están mucho más balanceadas, pasa lo mismo que con la ASVAL, que están empezando a renacer aquellas armas que antes estaban súper rotas. Y en este caso, la Fennec ha vuelto y sin duda se encuentra en el meta y revienta de verdad muchísimo. Así que bueno, os voy a dejar un pequeño gameplay para que lo podáis comprobar vosotros mismos. Y al final de la clase, o sea, y al final del vídeo, os dejaré la clase para que podáis probarla y me dejéis en los comentarios qué os ha parecido. Chao. Este mapa es para Fennec. Marcos. ¿Cómo? Este mapa es para Fennec. Sí. Vale. Todos los mapas son para Fernet, creo yo. No, tío, pero en What? unos se juega mejor que en otros. Susana, todos los mapas que hemos jugado lo he jugado con Fennec. Bueno, ya, pero. Vale, One repito point la pregunta. identified. ¿Este mapa es para gente mala con Fennec? No tengo sonido ahora mismo. ¡Ah! A ver si lo puedo subir a ver si está No, no grabo las partidas porque yo juego con cable. Si juego con cable no puedo. No puedo grabar. Escucho tu juego. No, si juego por cable no. Vamos, vamos. No te quedes ahí en la casa. Eso sí, tú serás al medio. ¿Qué vas con una Fennec? Si la tienes a 1 metro, pero si queda de cadena. Es una Fennec. Tío, me está picando mucho la oreja, socorro. Me está picando Hola mucho. Nicola, ¡Ah! el ¡Ah! Me estudiante. pica mucho. ¡Ah! ¡Mierda! Me han matado por rascarme la oreja. Qué guay. Cosas que pasan. Joder, bro, ¿qué haces ahí? Ahí en una esquina, ¿eh? En una esquinita. Hay uno. Defendiendo. Una esquinita. Quita la kill, Susana. Sí. Pero entra bonito otra vez, es una. Llevan dos seguidas. El de la kill está una bala. O sea, el de la kill, el de la esquina. Vale, muerto, buena. Eso es lo mismo que la partida anterior, y más que nada por la guadaña. Ay, ay, ay. Ay. Sensitive, enemy UAV spotted. Madre mía, qué alboroto. Tú, perrito piloto. ¿Qué será? Todo dicho, tío. Desde aquí, Oh, a no, una ¿qué bala. haces tú? ¿Qué haces tú, bro, tío? ¿Qué Joder. haces? Bro. ¿Tú estás? Dura. Díselo. Hay uno en el punto, una bala, Marcos. Y otro Guay. en medio también una bala. Buenísima, Susie Blue.
Diosa. Diosa del Olimpo. Qué fea es, Diosa. Tío, ¿cómo se mata con la guadaña esta? ¿Por qué yo no mato a nadie? Ah, vale, sí, sí, mato, sí. Ay, es que no tengo AIM, eso es lo que pasa. ¿Tú sabes qué me estás contando, bro? No había quedado en eso, bro. Ay, no dejo de morir. Tío, de verdad, no dejo de morir, Marcos. ¿Diles algo? Qué guay. ¿Te he preguntado? Qué te mira. Tú estás dura, señor. Qué maldita se ha quedado. Ah, me ha disparado el cuerpo, de verdad. Pues le voy a robar la caja. A ver si hay algo bueno. ¿Os imagináis? Que hay aquí un Beetle. ¡Toma! Así de free. Ay, no sé tirarlo. No sé tirarlo. Menos mal. Menos mal. No dejo de morir, definitivamente. Pero si disparaba ahí, no había nadie. Va, tío. Ya era demasiado. Hola, Diego, ¿cómo estás? Que me están haciendo spam trap, sí. ¡Ah, sí! No me digas. ¡Oye! Sí, sí, me entiende, hijo, ahora por la cara. Bro, tío. Venga, Karma, venga. Tío, es que... ¡Oh! Buenísima. Bueno, ya está. Se finí, se finí. Ya ha acabado la partida, ya ha acabado la partida. Aquí tenéis la clase de la Fennec. Aquí la tenéis.